Bueno, la vivimos con la incertidumbre, pero con el respeto que se merece esta situación, que solicitamos un recuento en Cámara de Diputados, entendiendo, ante la justicia electoral, entendiendo el poco margen de cantidad de votos, ¿no?, que me separaba con el nuevo intendente. Bueno, un procedimiento normal, Daniel, que se hace. No hemos hecho nada que no corresponda, también lo ha hecho La Rioja, que ha pedido recuento de votos, también han pedido algunas mesas de Arauco en el día de hoy, o sea que son procedimientos normales cuando existe alguna duda en alguna mesa o cuando es con tan poco margen, ¿no? Claro. El tiempo, por supuesto, lo va determinando el procedimiento de la Junta Electoral, pero bueno, no ha sido mucha la diferencia, se ha mantenido igual como habíamos quedado el lunes por la tarde, así que bueno, ya con más claridad, con más certeza, y allanándonos a los resultados, por supuesto, de los 56 votos de diferencia que ha obtenido Rodrigo con respecto a nosotros. ¿Qué lectura se hace, intendenta, de todo esto? ¿Por qué llegó a esta situación? ¿Se confiaron en una encuesta? ¿Se siente que fue traicionada por su propia gente? ¿La división, digamos, de sectores que había el fonsalidismo, morenismo, vedrismo con usted, eso cree que la perjudicó? ¿O qué lectura hace usted? Es muy difícil hacer... si lo diría, se armaría mucho lío. Así que muchas veces las conjeturas y nos las dejamos para nosotros, y porque son supuestos, uno puede suponer que tal o cual persona, uno puede suponer tal o cual otra, sí, por supuesto tenía el radicalismo como corresponde, trabajando en contra, traccionando de otra manera. Por supuesto, el vederismo también hizo lo suyo, si bien no tenían estamentos a intendente, pero no traccionaron para nosotros. Y bueno, por supuesto, también el sector del regalismo, entonces era un frente, creo, muy, muy fuerte. Y bueno, esa es alguna de las conjeturas. Puede hacer, es muy difícil hacer ese tipo de análisis, porque sería como subestimar, Daniel, la decisión que toma la gente. Yo creo firmemente que la gente elige de una u otra manera, por alguna circunstancia, por otra, va y vota a su candidato, ¿no es cierto? Y bueno, claro, uno espera un resultado y los resultados están. Lo demás son puras suposiciones o conjeturas o acusaciones, que yo muchas veces no me prendo en ese tipo de cosas. Que pueden existir o no, ¿no es cierto? Claro. Uno no las llega a saber con certeza. Sí, no obstante eso, usted recién nombró a Rejal del otro sector, pero ¿usted cree que Fonsalida no le sumó entonces? Porque usted también tenía un caudillo, ¿no? No le sumó Fonsalida al final. Nosotros hicimos una muy buena elección, Daniel, es excelente. Nosotros no hemos, todo el mundo conoce el margen de votantes. Vuelvo a decir, si tengo que decir lo que siento que pasó, causaría muchos problemas. Entonces, lejos estoy de hacerlo. Hemos trabajado con nuestro sector limpiamente, hemos trabajado con el peronismo limpiamente, hemos traccionado el voto de nuestro gobernador Ricardo Quintela como corresponde, hemos llevado una campaña con el mayor respeto a la propuesta, el visitar, el caminar, nuestro trabajo, porque nosotros no pudimos dejar de hacer nuestra gestión por la política, Daniel, ¿no es cierto? Claro. Y eso también es un doble esfuerzo. Todo el doctor Fonsalida tiene sus seguidores, aún conserva su buena imagen, pero a veces la buena imagen no se sabe si se traducen en votos, ¿verdad? Claro, claro. Pero bueno, yo creo que aportó lo suyo. De hecho, que nosotros hemos logrado 2 diputados provinciales y 5 concejalías.
Así que bueno, yo estoy altamente conforme, respetuosa de la sociedad, y no tendría otra cosa para decir, Daniel, más que primero agradecerle al pueblo de Chilecito su acompañamiento durante 4 años, y también por supuesto agradecerle el acompañamiento en esta instancia electoral, y el mayor de los respetos a los que no lo hicieron, porque de eso se trata la democracia. No, de eso hablamos esta semana antes de ayer también, que armó revuelo Ariel Puy, que tomaron todos. Y la considero muy buena dirigente, a usted nombrándolo entre otros dirigentes. Y yo le decía a Ariel, muy buenos votos le llevó usted, más de 11.000 votos, por ende la deben considerar ahora dentro del esquema estructural del gobierno de Quintela como funcionaria, ¿no? Porque... además, todos la conocen usted, el trabajo social que siempre ha desarrollado y ha demostrado así cuando fue secretaria o ministra de Desarrollo Social, ¿no? Sí, ese es un lugar que lo pude desempeñar, pero bueno, no me adelantaría, Daniel, a decir si voy a pertenecer o no a la estructura de gobierno de Chicago, porque la verdad que no pude hablar con él, y entiendo su situación también, que está en pleno proceso, así que no voy a decir nada con respecto a esto, porque de verdad que estaría faltándole el respeto a él y a mí también, ¿no es cierto? Claro. Porque no diría una cosa por otra, de por verdad. Supuesto. Por último, señora intendente, le deja un municipio ordenado y con un parque automotor terrible, ¿no?, al nuevo intendente. Sí, nosotros vamos a garantizar un municipio funcionando para que su primer día de trabajo tenga los menos inconvenientes posibles. Seguramente en algún momento nos vamos a reunir para un informe del estado municipal, no solo de las finanzas, sino también de todo el funcionamiento que tiene el municipio. Y bueno, voy a procurar junto con todos, yo he pedido dado instrucciones precisas a todos mis funcionarios, relevamiento de todo lo que tiene el municipio para que le podamos dejar en condiciones, como dije, no tenga ningún inconveniente para trabajar su primer día, así que en ese sentido lo he llamado, pero no me ha contestado, así que no pudimos hablar en el día de hoy, pero seguramente, bueno, será que está muy ocupado y en algún momento lo vamos a hacer para la información de lo que él debe saber con respecto a la entrega de un informe en el municipio, ¿no? Un parque automotor importante, que le va a permitir a él poder trabajar con cierta tranquilidad, digamos, en el municipio. No obstante eso, 40 días de su gestión, yo recordaba recién, mientras le escucho a usted, esas obras también que hizo Rejar al despedirse allá en el 2007 con la inauguración de la Plaza de la Cultura, por supuesto, estamos hablando de obra. ¿Usted tiene todavía pendiente obra como para inaugurar, realizar de acá hasta el 10 de diciembre? No, Daniel, porque las finanzas no dan para mucha obra pública. Nosotros uh-huh. tenemos una construcción de una plaza en Nonogasta, uh-huh. La recuperación y puesta en valor de la estación de trenes de Nonogasta con una obra, el cual ya tiene, sí, la obra de iluminación, pero estamos casi con un 50% de obra de infraestructura. Estamos uh-huh. construyendo una capilla en barrio Paimán. Son muy poquitas obras. Estamos completando todo lo que es el cambio de piso en la municipalidad de Chilecito, que estaba totalmente destruido. Y hemos finalizado una obra de vivienda de veredas en un barrio de Nonogasta. Uh-huh. No había muchas finanzas para la obra pública, pero sí dejamos totalmente
para ejecutar el nuevo hospital de Chilecito, que hemos sido parte de la gestión. Hemos dejado en un gran avance el plan PROMEVA, que es el primer programa de esta magnitud que va a llegar al interior de la provincia, que es el Pomal Norte, sí. Y que Rodrigo va a tener la posibilidad de ejecutarlo. La verdad que están todos los papeles listos y una obra aprobada por más de 260 millones de pesos. Dejamos una obra del Banco Rioja, la nueva sede del Banco Rioja, casi en un 70% de construcción. Seguramente allá por los primeros días del siguiente año se va a estar inaugurando. Creo que son obras muy importantes para Chilecito. Estamos en un pleno obra de agua potable en San Miguel La Puntilla. También, así que bueno, son obras que difícilmente en 40 días se puedan empezar o algunas se puedan terminar, ojalá que sí, pero bueno, garantizamos el funcionamiento todos los días, cumplir nuestros programas, pagar a nuestros empleados como corresponde, emplear nuestro dinero en que todos los móviles y todo lo que signifique herramienta quede en condiciones. La municipalidad tiene deudas y lo que más podamos cumplirlos en estos 40 días lo vamos a cumplir, si no serán traspasos al nuevo intendente, porque es lógico y normal que eso suceda. Pero bueno, son cuestiones y situaciones que intento traspasarle con mucha claridad y con mucha responsabilidad de trabajo, de gestión y de números, ¿no? Claro. Y sobre todo funcionamiento relacionado al municipio. Claro. De todas las obras que acaba de enumerar, bueno, seguramente una de esas puede estar ya más avanzada como para reinaugurarla, podemos decir así, ¿no? De dejar un avance que dé por la continúe. Mira, la terminación. Lo importante, no sé si lo importante es inaugurar, lo importante es que las dejamos listas para empezar a trabajar, que van a generar en Chilecito un movimiento sumamente interesante y cumplir con este primer paso, que es el edificio del hospital, que es una manera de ocuparnos de la salud, ¿no es cierto? Claro. Entonces, creo que es una obra más que importante. Yo no creo que se dé inicio. Están a punto de entregarse 50 viviendas en los Altos de Chilecito, que también ha sido nuestra gestión. Esa es una obra prácticamente finalizada y espero que se pueda entregar. Y si no, Daniel, yo está todo bien que se entregue en el próximo gobierno. Yo no tengo problema. La satisfacción es de que ha sido gestionada y finalizada nuestra gestión. Las 30 viviendas de Anguinán son también ya unas viviendas para entregar y también han sido fruto de nuestra gestión, como así también el inicio de 76 viviendas para Chilecito, que también han sido de nuestra gestión y que están a punto de conocer cuál va a ser la empresa que va a trabajar, más 76 lotes con servicio que también han sido fruto de nuestra gestión, como muy pronto se va a inaugurar la obra de circunvalación hasta el puente de los Sarmientos, que también es una obra que está en plena ejecución y que le estamos llevando desde el municipio. Uh-huh. Bueno, son obras que se están haciendo, son obras que se están ejecutando. El tinglado del Club Defensores, que es uno de los tinglados más grandes que va a haber en Chilecito y está en plena ejecución. Vamos a dar por comienzo la obra de la sala de jardín de La Puntilla, donde seguramente después... Uh-huh. Todo lo que nosotros deseábamos iniciar es lo que por allí voy a tener un poco de precaución, entendiendo que me parece que sería bueno que él las pueda iniciar o no, ya va a quedar a criterio de Rodrigo. Chilecito juega por ahí por algunas manifestaciones que viene en Twitter, tal vez de una señora que dice, los niños no tienen la culpa de que yo haya perdido la elección y no dé inicio al Chilecito juega. Primero me parece una falta total de respeto, porque pareciera que quedar bien con el ganador significa denigrar a la otra persona. Es algo que me ha sorprendido terriblemente en el día de hoy.
Pero bueno, esto es parte, ¿no? De todo. Claro. El Chilecito Juega lo presentamos el jueves de la semana pasada. El fin de semana no se pudo hacer evento justamente porque fue un fin de semana de elecciones. Claro. Entonces yo no puedo entender cómo pueden hacer esos planteos por redes sociales con tan mala intención cuando acabamos de terminar un proceso electoral y donde el lunes se da el cronograma del inicio del Chilecito Juega, donde le dejamos su programa en pleno funcionamiento y con toda la indumentaria y los elementos deportivos comprados y entregados a cada equipo y a cada disciplina de Chilecito. Entonces por ahí un poco de prudencia, un poco de respeto en este proceso que vivimos, y no es que yo lo haya impuesto, es un proceso electoral, pero por favor los papás se queden tranquilos, el lunes se va a dar el cronograma de el día que comienza el Chilecito Juega y cuáles son los respectivos días de inicio y lugar, ¿no? Claro. Vamos a finalizar con todos los talleres de la Escuela Municipal de Arte en tiempo y forma, el orgullo de que inicié mi gestión con 7 sedes municipales de la Escuela de Arte y hoy cerramos una gestión con 25 sedes de la Escuela Municipal de Arte. Hemos apostado a la cultura, hemos apostado a los espacios recreativos, de esparcimiento dentro de la Escuela Municipal de Arte. Hemos refaccionado absolutamente todos los jardines maternales de Chilecito en un trabajo que se hizo desde la municipalidad. O sea que medianamente vamos dejando las cosas en condiciones. Mucho trabajo que se hizo, Daniel, y por ahí ni siquiera lo hemos dado a conocer. Exacto, ¿no? Por sí. Falta de tiempo, por muchas cuestiones. Así que bueno, vamos a dejar pagado el último mes de los 500 boletos estudiantiles gratuitos que le damos a nuestros jóvenes para que asistan a la universidad. Y en los eventos deportivos que más podamos colaborar, entendiendo que tenemos una administración que acomodarla, vamos a colaborar, por supuesto, hasta el 9 de diciembre, que es el último día de nuestra gestión. Gracias por atendernos. Gracias a vos, Raúl. Muchísimas gracias por el espacio cedido siempre para con nosotros. Muchas gracias. Y al pueblo de Chilecito, muchísimas gracias de todo corazón. Y solamente pedirles por allí un poco de respeto en todo sentido, porque no hemos hecho nada que no corresponda, y por allí este tipo de cuestiones de fanatismo hieren por ahí a las personas. Así que en ese caso, prudencia, respeto. Nosotros no insultamos a nadie, no decimos nada y pedimos lo mismo para con nosotros. Cuando se gana una elección, Daniel, la euforia debe ser de alegría, de optimismo, de llevar esperanzas a la comunidad, no de enfocarnos en el que pierde la elección y denigrar de la manera que sea posible. Sí, sí. Creo que eso no corresponde hacerlo y no es digno de ningún tipo de persona. Así que un abrazo para usted y un abrazo para toda la comunidad.